Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar 3 minutos para iniciar con esta actividad mientras terminan de llegar todos los asistentes. En esos minutos los invitamos a revisar los aspectos técnicos de su sesión. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribir por el chat privado al panelista que se llama Soporte Técnico. Y si tienen dudas sobre la temática o comentarios, por favor escribir en el espacio de preguntas y respuestas o escribir al panelista preguntas y respuestas. Muchas gracias y nos vemos en 3 minutos. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Perspectivas de la Educación Intercultural. Le voy a pedir por favor a la profesora Elizabeth que nos ayude compartiendo la presentación en este momento, en la segunda diapositiva, para dar inicio a nuestro evento. Les recuerdo que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Carolina Molano, asesora de la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Carolina, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Hola, buenos días para todas y todos, maestras y maestros. Bienvenidos a este nuevo espacio de reflexión en donde esperamos seguir contribuyendo en este ejercicio de construcción pedagógica, de pensar en nuestra práctica, en cómo fortalecerla. Y hoy venimos con un tema que es muy apasionante, pero además fundamental en la construcción cotidiana que realizamos precisamente desde la educación inicial y que proponemos frente a ese primer propósito que tenemos en nuestras bases curriculares para la educación inicial y preescolar, que tiene que ver con favorecer que los niños y las niñas puedan construir su identidad. ¿Qué significará esto en la relación que establecemos con ellos y con ellas, con sus familias, en el ejercicio cotidiano de relacionamiento que desarrollamos en nuestra práctica pedagógica? En este sentido, cuando hablamos de perspectivas de la educación intercultural, queremos hacer un llamado precisamente a valorar
esa diversidad cultural que existe en nuestro país, la riqueza que tenemos allí, pero también a reconocer que las relaciones entre los pueblos no siempre han sido equitativas ni armónicas, que muchos han sido exterminados, sometidos, arrasados, discriminados, violentados de múltiples formas y que por ello han llevado, digamos, un ejercicio de resistencia, de memoria y de cuidado frente a su identidad, precisamente para lograr la pervivencia. En ese sentido, hablar de interculturalidad resulta fundamental porque se constituye en un proyecto político que permite precisamente dar lugar al reconocimiento, a la valoración y al respeto de todos y cada uno de nosotros. Esto pasa también por nuestra propia historia, por nuestro propio cuerpo. ¿Qué significa mi propia identidad? ¿Qué significa mi historia? ¿Cómo me reconozco y cómo siento que el otro me reconoce? Es fundamental, sobre todo cuando hablamos de primera infancia, porque allí hay una estructura y unas relaciones que pueden llegar a no ser las más adecuadas para esa construcción identitaria de los niños y las niñas, cuando hablamos especialmente de este componente cultural que es fundamental. ¿Y por qué decimos que en la práctica pedagógica cobra una gran relevancia precisamente ese establecimiento de diálogos, de reconocimientos de la valía de los otros, de la propia y del otro? ¿Cuánto vale mi cultura? ¿Por qué es tan importante tenerlo en cuenta en términos de, ¿será que siento dolor, siento vergüenza, mi vida ha sido difícil en términos de reconocer esa identidad cultural o siento orgullo y desde allí fortalezco también las relaciones que establezco con el mundo y con los otros? Como les decía, la interculturalidad allí cobra un valor muy importante en reconocer nuestra propia historia, la forma como vemos nuestros cuerpos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo establecemos también relación con los otros. Y precisamente allí encerramos, como cuando hablamos de la primera infancia, vemos cómo todo ese acervo que tiene que ver con las prácticas, con los saberes, con la historia de los pueblos, resulta fundamental. Por eso, en primera infancia hablamos de fortalecimiento de la identidad. El acercamiento a las culturas, el intercambio y el reconocimiento son elementos fundamentales. Pero para hablar de esto, es también trascendental poder darnos cuenta de lo que implican los estereotipos, el racismo, la discriminación y todas estas estos elementos y estos conceptos que precisamente nos llevan a propiciar reflexiones que permiten una construcción de interculturalidad cuando nos damos cuenta de lo que sucede en términos de la relación y cómo inciden precisamente en la construcción del sujeto cuando no son, digamos, adecuados. No se trata de tolerar, no se trata de soportar. La interculturalidad nos hace un llamado precisamente a reconocer, a respetar, a valorar la diversidad como un elemento que nos permite enriquecernos mutuamente, que nos permite construirnos cotidianamente y desde allí ser sujetos políticos desde la primera infancia. Por eso, saber quiénes somos, de dónde venimos, cómo han sido nuestros con otros, que tanto nos aceptamos y aceptamos al otro también, reconocer la importancia y el valor que implica la existencia de otros grupos y la necesidad precisamente de construir condiciones de diálogo y de acuerdo es fundamental. Por eso hoy contamos con la participación de una experta maravillosa, de la profesora Elizabeth Castillo Guzmán. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología social y comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorante en historia de la educación UNED en España. Ha trabajado como docente e investigadora. Trabajó como docente del Departamento de Psicología y directora del programa de formación en investigación. Formación e investigación, perdón, en educación de la Universidad de los Andes y es profesora titular de la licenciatura en etnoeducación y coordinadora del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca. Elizabeth, bienvenida. Esperamos que disfrutes tanto como nosotros este espacio y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, buenos días, Carolina, muchas gracias. Un abrazo en la distancia.
a ese maravilloso equipo del ministerio que viene planteando una reflexión muy importante para un país que urge de una sensibilidad y de unas pedagogías que permitan hacer más dignificación y más reconocimiento. Igual, gracias al equipo técnico de Unidad Andes, a José que nos acompaña en este ejercicio. Y bueno, para todas las maestras y los maestros que nos acompañan, decirles que me siento muy honrada de estar en este espacio para compartir con todas y todos ustedes una serie de reflexiones que hemos venido construyendo en un camino que tiene muchas sendas, que ha transitado por las ciudades, por las regiones, que ha dialogado con las prácticas de crianza y con las prácticas de educación inicial de distintas culturas, de distintos pueblos. Yo estoy ahora mismo aquí, desde el Cauca, que hoy además camina hacia Bogotá en un ejercicio que los pueblos indígenas han denominado caminar la palabra. Así que, para comenzar, quiero regalarles un poema. Un poema de un indígena del pueblo Yanacona, que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar. Se llama Palabra de Abuelo. Palabra de Abuelo. No sigas a ese pájaro gris, que es espíritu y lleva al despeñadero. Es pájaro de muerte. Palabra de abuela, no juegues con fuego, que hace orinar en cama, es frío dentro del cuerpo. Palabra de taita, haz caso a la abuela, hay que pagar pa' cazar. Palabra de mamita, haz caso a la abuela. Hay que pagar para jugar con el fuego. Palabra de pájaro gris, abuelo de mal agüero, es hombre desconfiado. Palabra de fuego, abuela de mal presagio, es mujer maliciosa. Palabra de mi corazón, bienvenido el misterio, alienta este canto. En un poema como este, escrito por el maravilloso Freddy Romero Chicangana, escritor del pueblo Yanacuna, se condensa toda una perspectiva de lo que significa la niñez, el cuidado y el control social en esa larga etapa de la vida que implica hacerse parte de una sociedad y de una comunidad. Así que de lo que vamos a hablar hoy es sobre la representación y la idea de niñez que tenemos quienes estamos en el mundo de la educación inicial. ¿Cuál es esa idea de niño o de niña con la que nos formamos? Porque eso es definitivo para poder avanzar en la reflexión. Y quiero que pensemos en voz alta, ¿qué representación de niñez aprendimos? Porque este es un país que ha transitado durante mucha parte de su historia contemporánea por una visión muy reducida de lo que somos como nación. Una visión que algunos hemos denominado andinocéntrica y que ha privilegiado las representaciones de ciertas infancias sobre otras, de ciertos modos de ser niño o niña sobre otras. Entonces, yo quiero que pensemos un poco en cuál de estas líneas de representación nos ubicamos. Cuando pensamos en los niños y las niñas como esos seres que son parte fundamental de nuestra vida social y cultural, ¿qué imagen tenemos en la cabeza? ¿Tienen color? ¿Tienen un fenotipo? Bueno, pues yo creo que quienes se me están acompañando en esta conversación y han pasado por las facultades de educación y seguramente por los programas de licenciatura en pedagogía infantil o en los programas de formación en primera infancia,
saben que hay una tendencia a privilegiar una representación de niñez idealizada, que llamamos también eurocentrada, y que tiene una importancia fundamental en lo que va a ser todo el proceso de formación pedagógica y luego el posterior proceso de práctica pedagógica. Cuando nos encontramos con esas niñas y niños de carne y hueso, que no se parecen a esa representación. ¿Qué representación de familia hemos aprendido y con qué representación de familia trabajamos? Eso es fundamental porque también tiene que ver con qué tan abierta o estrecha es nuestra lectura de la realidad. Esta es una imagen absolutamente estereotipada de la familia que aparece en los textos escolares, en las guías de trabajo, y que por supuesto sabemos que está muy lejos de corresponder al patrón de regiones y de culturas que componen a nuestro país. Y esta idea de la familia y la representación que tenemos de ella es fundamental en los procesos de educación inicial porque tiene que ver con lo que nos decía el poeta Chikangana. Sí. En esa representación de familia, por ejemplo, tienen cabida esos sabedores y esas sabedoras mayores, abuelos, taitas, que también están a cargo del cuidado y el consejo de niños y niñas. La familia extendida no es un patrón común en las grandes ciudades del país, pero sí es un patrón importante en regiones muy caracterizadas por su diversidad étnica y cultural, como la región del Pacífico, o en el caso de los pueblos indígenas amazónicos, donde los troncos familiares son toda una red de pensamiento, de lenguas y de relaciones que influyen en la fe. Yo quiero que vayamos pensando en nuestra época de niñez, de juventud, en la universidad, qué representaciones fuimos aprendiendo sobre esto de la niñez y de la familia. ¿Y qué imagen también de docentes tenemos cuando pensamos en la educación inicial o el preescolar? ¿Hay una representación estereotipada acaso? Por ejemplo, que fundamentalmente se trata de mujeres y que además son mujeres con ciertas características. Y finalmente, absolutamente importante, ¿cuál es la concepción de desarrollo infantil que hemos aprendido? Y justamente esto es fundamental porque tiene que ver con la primera pregunta que nos hacíamos, y es, ¿cuál es la representación que tenemos de la niña? Ese niño y esa niña que tenemos en la cabeza cuando nos estamos formando en la escuela normal, cuando estamos en la universidad, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué rostro nos muestra? ¿A qué culturas pertenece? ¿O estamos frente a una idea monolítica de niñez? Una idea producida desde el centro que no permite reconocer las diversidades que tenemos en la perspectiva de la niñez, de las formas de crianza, de las formas de maternidad, de las formas de ser familia. Y todo eso es parte finalmente del famoso ejercicio de hacer educación inicial. Porque la educación inicial, tal vez como ninguna otra experiencia, se vincula de forma entrañable con esta dimensión cultural, emocional e identitaria que tienen las familias, los núcleos familiares en los cuales viven las niñas y niños que asisten diariamente a esos espacios de escolarización. Por eso es que creemos desde hace un par de años que es absolutamente urgente trabajar con la comunidad docente del nivel de la educación inicial y la educación preescolar para avanzar hacia una perspectiva crítica de la interculturalidad. Ayer el país
conmemoraba de distintos modos el 12 de octubre. Una cadena de televisión decidió hacer un concierto. Hubo festivales de la diversidad. Los pueblos salieron a marchar. Las comunidades afro decían: no hay nada que celebrar, no hay descubrimiento. Y justamente lo que estamos conversando hoy tiene que ver con esa larga duración y cómo esos 528 años que registramos como un periodo en el cual se produjo un proceso de colonización, revirtió también en una serie de mentalidades que se han sostenido en el tiempo, se han complejizado y que han llevado a fenómenos terriblemente dolorosos de racismo, de discriminación, como nos mencionaba Carolina al comenzar esta conversación. Así que Enrique Dussel, que es un hombre maravilloso, un filósofo latinoamericano, nos lo explica con una metáfora muy bella. Y quiero que pensemos en el espacio escolar, quiero que nos ubiquemos en los edificios o en las casas o en las construcciones donde funcionan los centros escolares donde trabajamos. Porque Dussel dice, no es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos en la antigua casa, que nos está hablando de una casa que se construyó a lo largo del tiempo y que dejó por fuera a un montón de personas. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. Es decir, no se trata de organizar un pedacito, un rinconcito para que quepan ahí los que quedaron por fuera, o tal vez inventarnos un pedazo de terraza para acomodarlos allí. Dussel nos dice, hay que hacer una nueva casa. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes irán a las habitaciones de servicio como antes, como siempre. En este planteamiento nos está resumiendo centenares de discusiones históricas, teóricas, que se han dado en torno a cómo vamos a resolver que se nos haya quedado por fuera de la foto de lo que somos un montón de personas y de culturas, fundamentalmente indígenas, raizales, de los pueblos de comunidades negras, de los 104 pueblos indígenas que hacen parte del país, de las mujeres, del pueblo gitano, conocido como el pueblo rom. Entonces, la interculturalidad nos plantea una cosa muy complicada, pero también muy interesante. Nos plantea que el tema en educación es estructural, no es coyuntural. Primera tesis. La perspectiva crítica de la interculturalidad en educación es un asunto estructural, no es coyuntural. Es decir, no se puede reducir a celebraciones o a actos conmemorativos. Tiene que estar en la vida cotidiana. Tiene que estar presente en esas 6 horas que transcurren en los procesos de educación inicial. Tiene que estar presente en lo que se canta, en lo que se juega, en lo que leemos, en lo que comemos, en lo que ponemos en las paredes. Y entonces la pregunta se nos devuelve como una montaña en el espejo de la pedagogía en los siguientes términos. ¿Qué aprendimos? Y entonces, ¿qué podemos enseñar? Y sabemos quienes hemos investigado el tema que muy poco de esto se enseña en la mayoría de las facultades de educación, a excepción de los programas de educación que existimos en Colombia. La pedagogía de la madre tierra y la pedagogía comunitaria. Solo 7 universidades hablamos de esto todo el tiempo en los procesos formativos. Entonces, maestras y maestros, la tarea que nos implica la interculturalidad, primero que todo, es de construirnos. Tenemos que desaprender un montón de cosas
Tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de reconocer nuestros prejuicios, nuestros vacíos y poder volver a significar nuestra propia autoidentificación. Eso es lo que se llama un proceso de deconstrucción. Es más complejo de lo que se dice, pero es un proceso que los maestros y las maestras de muchos lugares del mundo han hecho siempre. Porque justamente la educación es un proceso que exige permanentemente la capacidad autocrítica, la capacidad para caer en cuenta que estamos reproduciendo ideologías racistas, ideologías discriminatorias, ideologías que promueven la homofobia o que promueven el desprecio hacia quienes consideramos extranjeros o foráneos. Entonces, cuando hablamos de este asunto, estamos hablando, y quiero que nos pongamos en el lugar también de miembros de familia, del derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas a educarse sin racismo ni discriminación. Pero para lograr eso, hay que hacer un trabajo muy grande, como les estaba comentando, de deconstrucción. Y eso tiene que ver también con una consideración histórica, y es que los niños y las niñas son los seres menos visibles en la historia de este continente. Y eso es muy importante, porque justamente la tarea de la educación inicial en esta nueva etapa que vivimos en el siglo XXI debería apuntar a que cada vez las voces y las historias de nuestros niños y niñas sean más visibles en los procesos de formación. Es decir, que se puedan conocer también esas otras formas de ser niño y niña en los distintos escenarios. Así que, como la interculturalidad no es un tema coyuntural, sino que se trata de un tema estructural, vamos a hacer un primer ejercicio que se llama el espejo de los prejuicios. Y a mí me gustaría, para quienes me están siguiendo y tienen papel y lápiz a la mano, que lo fuéramos pensando como un trabajo que es muy valioso hacer con colegas, también con los grupos de las familias, es ¿cuál es nuestra idea de niña o de niño bonito, juicioso, disciplinado, responsable? ¿Y cuál es esa imagen asociada al niño o la niña que creemos que genera muchos problemas, que no se integra, etcétera, etcétera? Porque el espejo de los prejuicios es una pregunta sobre cuáles son las representaciones que tenemos de la niña. Entonces les voy a contar una historia. Y les voy a contar esta historia para juntar a quienes están en Bogotá en este momento y a quienes están en la región del Pacífico, a quienes están en Caldas, en Risaralda, a quienes están en el Andén del Pacífico, porque vamos a hablar de algo que está sucediendo ahora mismo en muchos lugares del país. Se llama el silencio de Rosita. Y el silencio de Rosita es una metáfora que hace alusión a una niña en Vera Chamí, un pueblo maravilloso, un pueblo de las ancestras culturas fluviales del Andén del Pacífico, de toda la región del Atrato, del Baudó, que desafortunadamente, a causa del conflicto armado, tuvieron unos procesos de desplazamiento y de migración forzada desde comienzos de este siglo, y ha hecho que mucha de esta población hoy esté por fuera de su territorio ancestral. Es un territorio de selva húmeda tropical, donde se pesca, donde se caza, donde se teje, donde se viven tambos de madera, y donde los niños y las niñas están al cuidado de una comunidad que se encarga de su crianza. Así que la guerra llega y estos pueblos tienen que empezar a irse cada vez más lejos y llegan a Bogotá. Y en Bogotá llevan más de una década. Así que Rosita es una niña que le sucede lo siguiente. Rosita nace en Bogotá y eso significa muchas cosas. Significa
que no se pudo obligar. Es una práctica de crianza fundamental. La obligada tiene que ver con muchos elementos de la cosmovisión del pueblo, tendera. Y nace siendo indígena en un contexto urbano. Pasa sus primeros años de vida con su mamá y sus tías. Aprende la lengua ndera, aprende a cantar en lengua, que es una práctica ancestral que tiene que ver con el mundo de los sueños, con la espiritualidad. Aprende a tejer. Y a los 5 años, la familia Rosita decide que es hora que ella vaya a una escuela. Así que en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, Rosita entra finalmente a hacer grado primero a la edad de 6 años. La maestra Rosita es una maestra que estudió en una universidad bogotana. Es una maestra que creció en el mundo de la cultura andina de la región de Boyacá y Cundinamarca. Es una persona que no conoce el Chocó, que no conoce la región pacífica, que nunca le hablaron de que había pueblos indígenas. Y de pronto en su aula de clase tiene entre los 35 niños a Rosita. Y Rosita no habla. Y la maestra empieza a preocuparse porque como Rosita no habla, pues Rosita no avanza en su proceso de lectoescritura. Y la maestra, con una preocupación genuina de cumplir con su labor, empieza a remitir la niña a psicología. Y de esa manera, Rosita empieza una carrera de atención por ser considerada una niña con problemas de aprendizaje. Hay muchas Rositas en muchas escuelas de este país. ¿Qué hubiera pasado si la maestra Rosita hubiera tenido una caja de herramientas distinta? A Nacho Lee o a los libros de las editoriales clásicas. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, la maestra Rosita hubiera conocido al poeta Chicangana o hubiera conocido la historia tan maravillosa de los pueblos ndera y cómo a través de las chaquiras tejen su cosmovisión y cuentan historias a través de esos collares que vemos que los venden en las calles, pero realmente lo que ahí está puesta es toda una sabiduría ancestral? Pues a causa de esa perspectiva de interculturalidad crítica se producen este tipo de situaciones. Y por supuesto, pues la vida de Rosita se complicó. En este momento Rosita ya es una mujer adulta y yo espero que haya tenido una buena vida. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El espejo de los prejuicios es mirarnos al espejo y reconocer que hemos sido formadas y formados en una ideología prejuiciosa. No estoy diciendo nada que no esté hoy soportado en muchas y centenares de investigaciones. Si algo ya hemos demostrado en Colombia, gracias al trabajo de cientos de investigadoras e investigadores, es que el sistema educativo colombiano ha sido desde su origen hasta nuestros días profundamente racista. Por eso en alguna época se habló de la escuela para blanquear, en la idea de volverse blanco como ascender, ser mejor persona, tener otro lugar de clase social y por supuesto ir resolviendo el tema del fenotipo. En el espejo de los prejuicios hay una cosa muy importante que tiene que ver con eso que hablábamos de la representación de la familia. Entonces, esta es la frase de una maestra que trabaja con niños y niñas que vienen de distintas regiones aquí en la ciudad de Popayán. Vienen del Putumayo, vienen de Barbacoas, Nariño. Es decir, vienen de zonas indígenas, de zonas afro, de zonas cocaleras, y nos plantea, son niños juiciosos y si uno les exige, aprenden. Lo que pasa es que en sus casas no les enseñan modales ni a comportarse debidamente.
Entonces, en el espejo de los prejuicios se producen una cadena continua, cotidiana, de reproducción de esas ideas que llamamos representación. Y creo que en el pico de los prejuicios, el espejo de los prejuicios, está esta frase, que es una frase que hemos usado para poner la reflexión en un tono fuerte, que es la frase que recogió una compañera nuestra en el proceso en Cartagena, que nos decía: ¿qué puedo pensar de la escuela cuando una niña afrodescendiente de grado preescolar en Cartagena le pregunta a su maestra: ¿cómo me puedo arrancar la piel para ser bonita? Porque en este espejo de los prejuicios se fueron articulando a lo largo de la historia una serie de valoraciones ligadas a lo bello, a lo bueno, al progreso, a lo civilizado. Y también se fueron generando por oposición unas valoraciones asociadas a la idea de lo feo, lo malo, lo perezoso, lo indisciplinado. Y eso es lo que conocemos como los prejuicios. Y los prejuicios son los que alimentan de manera complementaria la estructura de discriminación y racismo que vivimos en este país. Me decían la boterito, dizque de cariño. Me lo decían para no decirme gorda. Igual yo me sentía muy mal y la profesora se reía. Según ella, esa era cosa de niños y no había que darle trascendencia. A mí nunca me incluían en las presentaciones de los bailes, a pesar de que me gustaba mucho lo de las danzas. La profe decía que mejor cantara en el coro. Incluyo en esta conversación esta perspectiva porque el tema del género y el tema de la atribución de prejuicios acerca de los cuerpos, de la belleza y de la personalidad de los niños es muy importante. Bueno, entonces vamos a pasar del espejo de los prejuicios a lo que llamamos, bueno, y llaman otros autores en el libro, el retrovisor de la escuela. Y es su waldensización, que tiene que ver con un tema en el que hemos insistido, y es: si entendemos que los textos escolares no solamente son los textos alfabéticos, y sobre todo en el nivel de la educación inicial hemos planteado que hay que entender bajo el concepto de texto los artefactos, los juguetes, las canciones, las rondas, los juegos y las iconografías. Entonces, para el nivel de la educación inicial es muy importante preguntarnos qué está en las paredes de nuestros salones, qué tipo de textos leemos, qué tipo de personajes usamos para promover esas cuatro pilares de la educación inicial: el juego, el arte, la interacción con el medio ambiente y la literatura. Y entonces, lo que hemos encontrado, desafortunadamente, como en el resto de América Latina, es este fenómeno de waldensización. Que por supuesto es un fenómeno también asociado a un tema del mercado de la infancia, pero que a mí me interesa poner el foco más en la perspectiva de las iconografías y de lo que yo llamo el espejo roto. Y yo llamo el espejo roto porque tiene que ver con esta tesis tan profunda de una mujer del movimiento de las luchas feministas en Estados Unidos de los años 30, una maestra de los años 60, perdón, que plantea: cuando alguien con la autoridad de un maestro describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada. Eso es lo que le pasa a cientos de niños y niñas que esperan que en el cuento que la profesora va a contar, a él lo miren a los ojos. O que en esa actividad que la profe está dirigiendo, lo reconozca a él o la reconozca a ella, tal y como es, con su nombre, sin apodos.
María, Pedro, Juan, Luis. No la negrita, ni el negrito, ni la gordita. Porque el mayor peso de nuestra relación de poder en términos pedagógicos tiene que ver con el reconocimiento y la identificación de los niños y las niñas, sobre todo si son pequeños. Irene Vasco, que es una maravillosa escritora colombiana, ha insistido permanentemente en la necesidad de una literatura infantil que le cuente historias a nuestras niñeces en las que se vean reconocidas esas niñas del Caribe, esos niños de la montaña, esos niños que siembran, esos niños que pescan, esas niñas que tejen, porque no podemos hacer una deconstrucción si no avanzamos hacia esas pedagogías del reconocimiento, que básicamente es lo que estamos proponiendo hace un par de años para plantear la urgencia, por ejemplo, de empezar a leer otro tipo de narrativas como la que nos ofrece Territorios Narrados, en la que se han producido una verdadera biblioteca intercultural con obras como La Guajirita, que es una obra maravillosa para entender qué significa ser una niña wayú y entonces entender por qué el pueblo wayú se indigna cuando un periodista en una emisora de Valledupar anuncia que las niñas indígenas se venden y se compran como si fueran una mercancía. O la posibilidad de aprender a recitar La Muñeca Negra dentro del marco de la maravillosa literatura que produce la maestra Marín. Pero claro, muchas y muchos estaban diciendo, a mí no me enseñaron eso. Quienes somos maestras, todo el tiempo tenemos que estar en un proceso de autoformación. Y tenemos que asumir esta perspectiva de constructiva en el sentido de desaprender los prejuicios y las visiones sesgadas de la realidad que aprendimos. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos personas prejuiciosas. Eso no es ni bueno ni malo, es el resultado de una estructura ideológica que en este país ha favorecido una visión absolutamente monocultural, absolutamente racializada de las geografías, de las culturas, de las historias. Y entonces lo que creemos es que se trata fundamentalmente de trabajar a un proceso de justicia curricular. Y en ese sentido ya tenemos experiencias muy bellas. Por ejemplo, en las casas de pensamiento intercultural en Bogotá, donde niños y niñas, tanto indígenas, afros como no indígenas o afros, tienen la posibilidad, por ejemplo, de una verdadera educación inicial. Yo creo que aquí vale la pena ir cerrando para que nos metamos en... Para que nos metamos en el debate. Ir cerrando con una idea que les quiero dejar para esta conversación. Creo que en el marco de lo que estamos haciendo, y lo quiero proponer hoy, en el año del centenario del nacimiento de un, tal vez el mayor escritor de este país, Manuel Zapata Olivella, quisiera proponer que por un rato dejáramos descansar a Rafael Pombo, a la pobre viejecita, a Rincín Renacuajo, que son obras espléndidas, pero que también le demos la posibilidad a nuestros niños y niñas que conozcan otras literaturas producidas por fuera del mundo andino, como las fábulas de Tamalameque, escritas por el maestro Manuel Zapata Olivella, que además son maravillosas porque son un debate sobre la paz, un debate que los animales en los distintos mundos de la selva van a ir construyendo acerca de por qué es tan difícil vivir en paz.
Las fábulas de Tamalameke se consiguen fácilmente. No vale más de 25 mil pesos en una de las librerías más grandes que existen en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín. Y porque este ejercicio de la interculturalidad como de construcción tiene que ver también con la posibilidad de lograr que la escuela supere este fenómeno de la waldenización y avance hacia la posibilidad de reconocer otras voces y otras historias. La guajirita, la muñeca negra, son una posibilidad real para avanzar en el terreno de lo que un autor muy importante llamó literaturas para la identificación, para que sintamos primero nosotras y nosotros como educadores la dignidad de esa condición triétnica que tenemos, de esa triétnicidad de la que hablaba el maestro Manuel Zapata. Porque no podemos enseñar lo que no sabemos. Y si tenemos esta perspectiva, la podemos llevar al aula. Y podemos, además, darle una gran cabida al mundo de la oralidad, que se recoge en las maravillosas literaturas, en las músicas, en los arrullos de la maestra Zully Murillo, en los cantos de cuna de las distintas culturas de los Andes, en las culturas de la Orinoquía, en las culturas indígenas, porque tenemos que reconocer que para salir adelante en una sociedad como la que hoy enfrentamos y con los retos que se nos viene en este mapa de migraciones y desplazamientos forzados, tenemos que apostarle a formar niños y niñas no racistas. Niños y niñas que conozcan las historias, no solo de Simón Bolívar, de Ben Cosby Okoh, no solamente la historia de la independencia y el 20 de julio, que conozcan que Cartagena hizo uno de los primeros gritos de independencia en manos de negros libertos. Creo que de eso se trata esta propuesta en la que estamos trabajando hace ya casi una década con maestras y maestros de todo el país, y donde tenemos aliadas maravillosas, escritoras, cantadoras, también tenemos hombres que hacen literatura, que están produciendo música para la niñez, que tenga esta perspectiva, para que el espejo de los prejuicios se rompa. Y que el espejo roto no sea el espejo de nuestras identidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por estas reflexiones tan importantes y profundas que nos haces frente a lo que implica precisamente romper con esa historia de discriminación y de violencia que han sufrido nuestros pueblos, que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también han sufrido y siguen sufriendo en este momento, y que lleva a que muchas veces nieguen su propia identidad, ¿no? Que nieguen su historia, su origen, porque seguramente resulta mucho menos doloroso que todo lo que han vivido en términos de discriminación y segregación. Nos han llegado varias preguntas al chat, te las voy a compartir todas para que tú, por favor, nos puedas ayudar como a profundizar en estos aspectos que han llamado la atención, especialmente de quienes están participando en este momento. Una de ellas tiene que ver con cómo generar la integración, la vinculación de los niños y las niñas, respetando sus orígenes, pero sin discriminar a el niño o a la niña o a alguno en particular, ¿sí? Cómo generar esas relaciones de equidad, de reconocimiento y respeto en la cotidianidad de nuestro ejercicio pedagógico.
Otra pregunta que nos hacen tiene que ver con cuáles son esos conocimientos, saberes y prácticas que se deben adquirir desde la primera infancia, precisamente en esta búsqueda de la pervivencia cultural y de reconocer, como tú decías al final, bueno, lo dijiste a lo largo de tu conferencia, reconocernos como diversos y valorarnos desde allí, precisamente para no generar situaciones de discriminación. Otra pregunta está más orientada a por qué es tan importante el autorreconocimiento en la pertenencia étnica para no estereotipar, ¿sí? Porque ese autorreconocimiento es un principio fundamental precisamente que tendría que darnos paso a esa relación. Y cómo enriquecer la práctica pedagógica con la participación de sabedores, líderes, abuelos, tías de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, etcétera, cómo hacer para que ellos realmente se sientan vinculados y desde toda la educación propia puedan fortalecer nuestra práctica pedagógica. Y nos acaba de llegar una última pregunta, que, bueno, nos llegaron varias realmente. ¿Cómo puedo trabajar en mi identidad cultural para promoverla respetando la de las demás culturas? Mira que esta pregunta está puesta en primera persona, creo que es un elemento fundamental. Te mandan un saludo muy especial, dice, como siempre, generas grandes reflexiones que permiten movilizar las miradas sobre las infancias colombianas, te dice Lida Duarte, y había una, perdóname, sería oportuno que en el currículo de las universidades se fomentara el respeto por la diversidad cultural, más práctico que teórico. Esas son como nuestras preguntas por ahora, Elizabeth. Bueno, muy bien. Yo voy a permitirme ahora hablar en una perspectiva más pedagógica, digamos, y más personal. Voy a volver a retomar una idea que señalé y es la de en los espejos. Entonces, para las maestras que lo han planteado, sí, creo que la primera tarea no es ir a buscar un libro de educación intercultural, ni tampoco es ir a hacer las grandes lecturas, sino creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿quién creo que soy? ¿Qué tanto sé, digamos, sé de mí? Y lo digo a propósito, por ejemplo, de un trabajo que hacemos siempre, que es lo que llamamos el árbol de la historia familiar, para trabajar nuestra propia historia y reconocer quiénes somos en el sentido fenotípico, en el sentido de la historia cultural, de la pertenencia territorial, porque mientras nuestras maestras y maestros no hablen desde sus lugares identitarios, vamos a seguir en un punto vacío. Eso es algo, por ejemplo, que las comunidades indígenas y afro nos han enseñado. Porque hablan desde ese lugar, ¿no? Soy raizal, soy de comunidad negra del río Guají, soy del pueblo Kamsá. Entonces es necesario el primer paso, lo digo porque es parte del proceso que tenemos que hacer, es también de construir nuestros propios autorreferentes de mestizaje, porque decir mestizo es decir todo y decir nada. Decir mestizo muchas veces puede servir para, digamos, alinderarse más en la idea de una blanquitud o de una hispanidad. Pero decir mestizo también puede significar investigar y ahondar en, bueno, ¿dónde está mi raíz indígena? Tanto en mi fenotipo como en mi cosmovisión, en mi manera de sentir, en mi espiritualidad. Entonces, ahí hay un punto nodal. Si las maestras y los maestros no resolvemos nuestros propios asuntos de autoidentificación, pues no podemos tampoco producir un proceso con los niños y las niñas, porque tenemos embolatado un asunto sobre el cual pretendemos acompañar. Por un lado eso. Y por otro lado creo que como siempre tiene que ver con la potencia pedagógica, el asunto de cómo llevo yo esto al aula. Fíjense, por ejemplo, ustedes que uno de los temas que siempre aparece en todas las propuestas de educación inicial es el tema del cuerpo, ¿no? Me reconozco, reconozco mi cuerpo, cómo es el cuerpo, las partes del cuerpo,
las niñas y los niños aprenden a dibujar los cuerpos en los formatos, pues que desafortunadamente siguen siendo estandarizados. Pero ¿qué pasaría si empezamos a darnos cuenta que existen distintas concepciones sobre los cuerpos? Es decir, hay culturas que consideran que los cuerpos se mueven entre lo frío y lo caliente, y eso tiene que ver con lo que pasa en los procesos de salud y enfermedad, y entonces porque ciertas plantas o porque ciertos alimentos. Hay culturas que consideran que el cuerpo tiene varias dimensiones, la izquierda y la derecha. Bueno, ¿qué pasaría si entendemos que no hay una sola manera de entender el cuerpo y por tanto de vivir la corporalidad y por lo tanto de autocuidar? ¿Y qué pasaría si eso se acompaña con lecturas basadas en tradiciones orales, no solamente afroamericanas o indoamericanas, sino, por ejemplo, con literatura africana, con literatura hindú, con literatura china? ¿Y qué pasaría si empezamos a hacer los muñecos de trapo, como nos lo enseñó una maestra indígena en una de las casas de pensamiento intercultural? Pues, no compremos muñecos, hagamos los muñecos de trapo. Y cuando hacemos el muñeco de trapo y entendemos qué pasa con la vida humana a través de ese cuerpo que tiene unas partes y que tiene unas energías y que hay que cuidarlo y que hay que arroparlo, ella nos decía, estamos sembrando la semilla de la vida en esos niños y esas niñas, independientemente que sean indígenas o no. Lo que creo es que nos hemos perdido de una posibilidad increíble de tener una educación mucho más potente. Tenemos una página como la Red Maguaret, que es única en América Latina. No es sino hacer clic, entrar y tenemos ahí toda esta perspectiva en audios, en cuentos, en canciones, en entrevistas que podemos escuchar con los niños y las niñas. Pero no podemos ver lo que no conocemos. Y no podemos enseñar lo que no sabemos. Y por supuesto, esto es parte de la tarea que inicialmente tenemos que hacer las universidades. Háganme el complemento y entren por cualquier buscador a los programas de licenciatura de educación infantil de universidades en Cali, en Bogotá y Medellín. Y miren quiénes son los niños y las niñas que aparecen en los carteles, en los afiches que promueven los programas de educación. Eso es un medidor de la terrible línea de prejuicios que promovemos desde las universidades. Porque este no es un país de niños Johnson. Nosotros somos un país absolutamente diverso, un país que además se ha hibridado. Entonces, tenemos no solo todo tipo de tonalidades, de formas corporales, sino también de formas sensibles y estéticas que hacen parte de esa diversidad cultural. Y que entre menos las conozcamos, pues más lejos vamos a estar de lograr lo que nos interesa con el proceso de la educación inicial. Creo que esa es la manera más concreta de empezar a avanzar hacia el reconocimiento con respeto y en la perspectiva de la igualdad. Pero hay un trabajo inicial. Las maestras y los maestros tenemos que resolver también nuestra pregunta por nuestras identidades. Porque si no podemos caer en lo que suele pasar en ciertas disciplinas, que creen que el problema de las identidades son las de los grupos étnicos. Y las maestras y los maestros estamos interactuando con nuestros propios registros identitarios cuando decidimos celebrar el Día de la Madre de tal manera o cuando decidimos hacer la izada de bandera de aquella. Por supuesto que estamos reproduciendo nuestros propios repertorios identitarios. Así que regalémonos para este fin de año la literatura maravillosa que además se baja hoy gratuita. Poesía indígena, se baja gratis del
Instituto Caro y Cuervo. Los poemas de Mari Grueso se bajan de la red Maguaré. Territorios narrados, 14 libros en dos lenguas, castellano y lenguas nativas. No me digan que no sabemos dónde encontrar. Limpiemos el espejo, volvámonos a mirar y demos gracias por justamente estar atravesados por esta dura pero increíble historia de diversidades y de conflictos interculturales. Bueno, yo creo que ya con esta pregunta cerramos el espacio de preguntas y respuestas. No sé, Carolina, si tengas algún comentario para cerrar el webinar. Quisiera, digamos, recoger algunas ideas que marcó Elizabeth durante su intervención. De nuevo, muchísimas gracias, Elizabeth, porque resulta ser muy inspiradora precisamente para poder continuar fortaleciendo nuestras prácticas pedagógicas desde educación inicial y en clave de trayectoria educativa, abordar el tema de la interculturalidad, como tú lo has referido, es fundamental. Un elemento importante tiene que ver con comprender la educación intercultural como la posibilidad de formar sujetos con capacidad para comprender la realidad desde diferentes miradas, enriquecer esas perspectivas desde las cuales nos paramos para comprender nuestra propia realidad y especialmente para la transformación social y el respeto por la diversidad. En este sentido, se trata de un proceso de relación, de comunicación y de aprendizaje permanente entre culturas que propician no solamente el respeto y el reconocimiento mutuo, sino también el desarrollo pleno de los sujetos que están allí implicados en esa relación. También se resalta el lugar de lo propio, ¿sí? Poder reconocerse desde esa construcción legítima que tenemos cada uno de nosotros en la construcción de nuestra propia identidad y cómo entonces allí entrar a valorar la relación que establecemos con nosotros, no para calificarla, no para ejercer poder, sino precisamente para reconocerla en términos de equidad e igualdad. Y educar en la diferencia significa, por un lado, autorreconocerse, como ya lo indicó Elizabeth, y por otro, reconocer al otro en las formas propias de ser y estar en el mundo. Quisiera cerrar con una pequeña frase. La interculturalidad es un estilo de vida, una actitud frente al mundo, una experiencia vital presente en todos los escenarios de nuestra existencia, que en una suerte de relaciones y vivencias se va construyendo e incorporando al ser como soporte para la convivencia con la propia comunidad y con las otras comunidades con las que se relaciona. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que continúen disfrutando de estos espacios. Recuerden que el próximo jueves a las 9 de la mañana tenemos una nueva cita con Rosa Violante, una pedagoga argentina muy importante en términos de educación inicial, y ella nos va a estar hablando de qué se enseña en la educación inicial precisamente. Esta pregunta que permanentemente nos hacen al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación y a todos los equipos técnicos frente a, entonces, ¿qué es lo que se aprende allí? ¿Qué aprenden los niños y las niñas en la educación inicial? Rosa Violante nos va a ayudar un poco a encontrar estas respuestas. Y también recordarles que los referentes técnicos de educación inicial, ustedes los encuentran en la página del Ministerio de Educación Nacional, que hay unas orientaciones pedagógicas precisamente que se relacionan con la educación inicial para niños y niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos, y que además de estas orientaciones pedagógicas se encuentran cinco guías que permiten profundizar en todo lo que tiene que ver con el concepto de familias y comunidades, con prácticas de cuidado y crianza, con interculturalidad, ambientes pedagógicos, planeación pedagógica y acompañamiento a los ciclos de vida. Entonces, ya saben que para continuar ampliando esta reflexión y toda la construcción de saber pedagógico, pueden visitarnos en la página del Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Elizabeth por su valiosa intervención y a ti, Carolina, por moderar este espacio tan interesante. Gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas y gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades.
A través del chat les compartimos un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos el enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que tendremos el día jueves 15 de octubre a las 9 de la mañana. Tendremos la conferencia Cómo abordar la memoria histórica en la educación básica y media, elementos conceptuales y didácticos esenciales. Todas esas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.